A veces parece un poco que los músicos somos los únicos que defendemos, o los artistas, ¿no? Un modo de vida, ¿no? Y también somos los únicos que tenemos hijos, porque les escribimos canciones o les dedicamos prólogos de novelas. Pero no, todo es un modo de vida y bueno, cualquier músico que entregue la mayor parte de su tiempo y su apuesta vital se sustente y se cimente en la música, pues desde luego que es un modo de vida y bueno, es un modo de vida muy divertido además. Llevas en tu cuerpo escrito en rojo la furia que nos unió. O sea, yo siempre digo que de la música se vive espiritualmente, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, desde que se levanta hasta que se acuesta, pues está siempre ahí pensando en sus cosas, de repente escucha una canción y le emociona tantísimo que le lleva a otro lugar, todo ese tipo de sensaciones y, digamos, ese alimento que al final es para el alma, ¿no? No es económico. Para mí eso es el verdadero significado del rock o de la música, ¿no? Magnus Imperial Club ha sido pues como la vuelta a la sencillez, intentar volver a tocar todo en directo en los ensayos, buscar una forma más simple de llegar a las canciones. También estamos empezando a trabajar al revés, o sea, hacer una canción desde la imagen, ¿sabes? Que también es interesante. Al final, lo interesante es empezar siempre una canción desde un punto de vista diferente. Si haces una canción siempre igual, al final siempre tu disco y todas tus canciones tenderán a sonar siempre igual. Want to be your love lover. Bueno, yo he cambiado de formas de trabajo, pues en 30 años de carrera profesional y más desde que empezamos, pues he cambiado muchas veces de método de trabajo porque me parece básico para conseguir diferentes logros, ¿no? Actualmente yo vivo en Los Ángeles, entonces mi forma de trabajo es, digamos, encerrarme en mi estudio y yo escribo las canciones y le dedico tiempo de manera casi oficinista, ¿no? Nosotros creemos, además, realmente como Makin, donde expone su faceta más buena y más potente es, y más creíble, es en directo. Los discos nos gustan mucho hacerlos también, evidentemente, el tema de creación y tal, por supuesto. Pero lo que creo que hace longeva una banda es porque tenga capacidad de poder desarrollar una vida en directo, ¿no? El concierto que vimos en Interpeñas con Macaco, que compartimos este año con él, teloneándolo, que fue una experiencia espectacular porque nunca habíamos tocado delante de tanta gente y bueno, la verdad es que es una sensación increíble. De Paco y Lucía, lo que nos ha aportado a todos es
una apertura del flamenco a nivel mundial, en el cual se rompen las barreras de los tópicos, de los andalucismos o de los gitanismos, lo digo con todo el respeto del mundo. Esto quiere decir que un alemán o un finlandés ha escuchado a Paco y Lucía y ha tenido la misma ganas de tocar la guitarra flamenca, igual que me pasó a mí, que no fue, o igual que le pasó a Alejandro, no fue más que eso, escuchar un día una cinta de Paco y decir, ¿esto qué es? Primero músico, sí, fue a partir de los 13, 14 y tal, sí que empecé a tocar la guitarra así, de una manera así, casi sin darme cuenta. Y bueno, unos campamentos de verano que íbamos siempre y tal, todos, y de un grupo así cristiano progre, digamos. Y entonces nunca me había interesado, iba desde los 8 años y como a los 13, 14 años, un verano, cogí la guitarra y cuando volví de campamento tocaba como mis hermanos y decían, pero tú cabrón, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué tal? No sé, ni sé lo que es esto, ¿esto qué es re? Ah, vale, ¿esto qué es? Ah, mal, ni idea. Para crear, estudio, para directo, para disfrutarlo a tope. O sea, para el proceso creativo es de estudio, de local, de estudio, de lo que sea, ¿no? Pero para crear canciones y para tal. Pero para disfrutar, cuando tocas en directo y todo va bien y todo está como tiene que estar y suena todo cañón del colorado y la sensación que tienes en directo, eso totalmente. Bueno, el directo es una parte importante de lo que hago. No es la parte sustancial, porque eso digamos que es la parte de interpretar. Implica de alguna forma repetir, ¿no? Un trabajo realizado previamente, que es cuando has compuesto una canción, la has grabado y a partir de ese momento lo interpretas delante de un público. Yo intento que esa parte de repetición sea lo menos aburrida posible para mí y desde luego para el público, porque estamos para entretener al público y que la gente lo disfrute. Que hay un ánimo muy presente en muchos artistas aragoneses que han conseguido trascender. Y es la rasmia, ¿no? O sea, eso que nos caracteriza tanto. Y precisamente lo que comentábamos antes. Quizá por eso cosas que en principio no deberían haber prosperado han prosperado, ¿no? Que hay muchos ejemplos y muy buenos, y lo mejor de todo es que van a seguir.